bigotes dicen que están. ¡Ahí! ¡Qué guay! ¡Gracias, bigotes! ¡Esta vez no se escapará! ¿Qué ha sido eso? ¡No lo sé, mi lady! ¡Yo no he sido! Mis bigotes indican que la respuesta al misterio está ahí fuera. ¡Tenemos que averiguarlo! ¡Vamos, meninos! ¡Veamos quién está haciendo tanto ruido! Mis bigotes dicen que Bucky está en el jardín de Winston. ¿Winston? ¿Quién es ese? ¿Eh? Un hombre muy malo que tiene la casa llena de trampas. ¡Pues vamos a salvar a mi hermanito! ¡Bien hecho, albóndiga! ¿Estás practicando tu salto de altura? ¿Dónde está Bucky? ¡Socorro, Zoe! ¡Sácame de aquí! ¡Está en una trampa de burbujas de Winston! ¡Aguanta! ¡Ahora vamos a salvarte! No os preocupéis, mis bigotes los llevarán hacia ese medallón. Probablemente se le cayó cuando recogió las flores. ¡Vamos, meninos! Tenemos que robar ese medallón. Vamos a seguirnos. ¡Por aquí, meninos! Mis bigotes indican que el medallón está por allí. ¡Ajá! ¡El medallón de la suerte de la abuela Pina! ¡Ahora mismo, Capitán Wrench! ¡Lampo! ¡Tú procura que no encallemos! ¡Descuide, Capitán! ¡Mis bigotes indican que vamos por buen camino! ¡Atención, Roca Babor, albóndiga! ¡Avanza recto y a toda máquina! Pilotar bajo el mar es lo mejor. No hay que preocuparse del tráfico que venga de frente. ¿Ah? ¡Chicos, Perla, Babor! ¿Ah? 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 ¡Ay! ¡Lo ha vuelto a hacer! ¡Se ha escapado! ¡No puede haber ido muy lejos! Si mis bigotes no fallan, está por allí. ¡Está en el garaje! ¡Gracias, bigotes! Mi lady, tú ve por ahí. Pillow, tú por ahí. Mis bigotes indican que ese es el camino correcto. ¡Es Terry! ¿Cómo habrá llegado hasta ahí? ¡Ese cachorro tiene el collar enganchado en el reloj de Cuco! ¡Tenemos que bajarlo de ahí! Sí, pero ¿cómo? El camión con la escalera aún no ha llegado. Eso es verdad. Tengo que salvarlo. ¿A dónde va ese gato? ¡Lampo! ¿Qué estás haciendo aquí? He venido a rescatarte. No hace falta. Recuerda, soy un gato. Puedo hacerlo solo. ¿Cómo? ¿Vas a soltarte ladrando? ¿Y estás seguro de que puedes bajar desde esta altura? No. Ahora que lo pienso, no. ¡Aguanta, Terry! ¡Oh, míralo! ¡Está cayendo! ¡Te mereces una medalla, gato bombero! Los dos tenéis razón. Es una capa y también una manta. Entonces, eso significa que Snoopy es el gato enmascarado. Tenemos la oportunidad de salvar a un superhéroe. Mis
bigotes indican que los cazadores de gatos no han ido muy lejos. ¿El orangután blanco? Bongo, ¿por qué escapaste? Chuck y Milky te han estado buscando. Bongo no sabe cómo bailar. Creo que alguien acaba de decir una mentira. Sí, tienes razón. Soy un gato callejero. Nunca tuve una familia. Mi pelaje se volvió rosa. ¡Estás mintiendo! ¡Nunca miento! ¡Nunca tuve una familia! ¡Detecto las mentiras y no me equivoco! Bueno, podemos ayudarte a conseguir una. Éramos gatos callejeros. Ahora la abuela nos da de comer. Ella también te daría de comer si te dieras un baño. ¿Ves? ¡Me siento muy bien! Lo hice a propósito. Lampo, estás enfermo. Ve a descansar y llama al Dr. Frisbee. No le tienes miedo al doctor, ¿verdad? ¿Miedo al doctor? ¡Oh, no! ¿Yo? ¿Qué? ¡De ninguna manera! ¡Me encantan los médicos! Bueno, puede que no me gusten los médicos, pero no les tengo miedo. Tengo resfriado, pero la fiesta es más importante. ¡Vamos a ensayar! ¡Estás mintiendo de nuevo! Iré a buscar un cantante que te sustituya. Si no quieres ver al médico, no cantarás en el concierto. ¡Miau! Tengo la impresión de que alguien acaba de decir una mentira. ¿Ah? Me siento muy bien, milady. ¡Que el evento continúe! Deberíamos llamar a Frisbee. ¿Frisbee? ¿El gato doctor? ¡De ninguna manera! ¡No! Así que su humana perdió su relicario de la suerte. Les ayudaremos a encontrarlo. ¿En serio? ¡Estás mintiendo! Sí, el que lo encuentra se lo queda. Y los perdedores los lloran. ¡Ese gato se escapó! No podría haber escapado sin su ayuda. ¿Nunca podríamos abandonarte, Snuggy? O quizás deberíamos decir... ¡El gato enmascarado! Yo no sé de qué estás hablando. ¡Miau! Mi pelaje cambió de color. Tengo la impresión de que alguien acaba de decir una mentira. Está bien, es verdad. Soy el gato enmascarado. Pero, por favor, prométeme que no revelarán mi identidad secreta a nadie. ¡Confía en nosotros! ¡Tu secreto está a salvo con los Buffycats! ¡Ambrosio! ¡El diseñador más perfecto del mundo! ¿Quiénes son ustedes? Somos los Buffycats. ¿Por qué estás parado como un maniquí? Es una técnica de meditación para que los diseñadores hagan los trajes más excelentes. Debes identificarte con los propios maniquíes, sí. Su pelaje se puso rosa. Tengo la impresión de que alguien acaba de decir una mentira. Tienes razón. Lo admito todo. Me estaba escondiendo porque la colección para presentar... ¡aún no existe! ¡Perdí mi inspiración! ¡Soy un diseñador que no tiene diseños! ¡Ay! ¿Qué puedo hacer? Lo siento mucho, Ambrosio. ¡Lo resolverás pronto! Pilou tiene razón y vamos a ayudarte. ¡Eso es, milady! Los Buffycats siempre listos para ayudar a quien los necesite. ¡Déjame el público a mí! O que estão fazendo? Essa casa é minha. Eu sou a dona. Winston, você disse que a casa estava abandonada. Ela está. E ela é assustadora. Ela é um fantasma.
um fantasma que veio do além. Seu pelo ficou rosa, Milady. Winston está mentindo? Sim, ele está mentindo. Distraiam eles, gatinhos. Eu tenho que buscar uma coisa. Tengo mucha hambre. Quiero espagueti y albóndigas. Eso significa peligro. ¿Dónde está el peligro? Tengo mucha hambre de espagueti y albóndigas. Eso significa peligro. Peligro de inanición. Odio cuando el maíz se escapa. ¿Meatball? ¡No puedo hacerlo! ¡Todo este trabajo me está dando hambre! ¡Tengo mucha hambre de espagueti y albóndigas! ¡Esperen! ¡Siempre que estoy en peligro, tengo hambre de espagueti y albóndigas! ¡Así que eso significa...! ¡Otro gato rata! ¡Ve por él, señor rata! ¡No olvídenlo! ¡Ayuda, Bobby Cat! ¡Sí! ¡Quédate quieto! ¡Aquí! ¡Aquí! ¡Es nuestro turno! ¡Vamos a arrebatarle la garra a Brutus! ¡Sin ella no puede atrapar gatos! ¡Ay! ¡Tantos gatos atrapados por mi garra! ¡Nada de viajes gratis! ¡Suelten mi garra! ¡Ahora! ¡Espagueti y albóndigas! ¡Espera un momento! ¡Eso significa que se aproxima un peligro! ¡Doble peligro! ¡Señor Scab! ¡Oh, no! ¡Y sardinas dobles! ¡Uno para mí y otro para ti! ¡Oh, no! ¡Regresa! ¡Blister! ¡Scab! ¡Ese era mi aperitivo! ¡Sí! ¡Y ahora es nuestro! ¡No, por favor! ¡Deja mis sardinas! ¡Eso no es justo! ¡Regresa! ¡Te atraparé! ¡Mira eso! ¡Tengo tanta hambre de espagueti y albóndigas! ¡Espera! ¿Hay más peligro? ¿Dónde? ¡Bertie, el cazador de gatos! ¡Tengo mucha hambre! ¡Quiero espagueti y albóndigas! ¡Aquí viene de nuevo! ¡Meatball, juguemos Furryball! ¡Atrápala! ¡Tengo mucha hambre de espagueti y albóndigas! ¡Crappy! ¡Tengo mucha hambre de espagueti y albóndigas! ¡Eso significa!
significa que hay peligro cerca. ¡Salgamos a echar un vistazo! ¡Vamos! ¡Tengo mucha hambre de espagueti y albóndigas! ¡Se acercan los problemas! ¡Los cazadores de gatos! ¡Necesitamos el gato enmascarado! ¡Déjenme esto a mí! ¿Por qué tengo hambre de espagueti y albóndigas? ¡Oh, oh! ¡Eso significa peligro! ¡Gracias! Este baúl es justo lo que necesita un diseñador de verdad. ¡Me refiero a mí! ¿Creen que eso es gracioso? Bueno, ¿qué les parece algo lindo? Les está dando sueño. Mucho sueño. Pillow Meatball, ¿encuentren algo para comer? ¡Creo que ya sé lo que necesitamos! Lo siento, amigos gatos. ¿Podrían darme todos sus dulces? Es por una buena causa. ¡Por favor! ¡Miren lo que encontré! ¡Muchos dulces! ¡Emergencia! ¡Un puppy anda suelto! ¡Hola, amigo! ¡Hola, perro amigo! ¡Amigo! ¡Peligro, peligro! ¡Intrusos felinos! ¡Convertiré a este perro robot malo en un plan dengue! ¡Qué dulce y tierna! ¡El efecto no durará para siempre! ¡Date prisa y salva a Bucky! ¡Te tengo! ¡Meatball! ¡Muéstranos tu ataque de trasero! ¡Lo intentaré! ¡Lo haré! ¡Ahora corre rápido! ¡Quiero estar solo! ¡Adiós! ¡Pobre de mí! ¡Pobre de nosotros también! ¿Cómo podemos calmarlo? ¡Pobre de mí! ¿Qué te pasa, Gas? ¿Por qué no nos dices? ¡No, no, no! ¡Vamos, Gas! ¡Por favor! ¡Somos tus amigos gatos! ¡Puedes decirnos cualquier cosa! ¡Gas! ¿Cómo es que hueles tan bien? No lo sé. Di la verdad, Gas. Ahora es momento de decir la verdad, Gas. Confía en nosotros, por favor. Oh, eres tan dulce. ¡Chicos! ¿Otra vez? ¡Ningún gato escapa de la señorita garra de Bertie! ¡Eres tan dulce! ¡Vámonos! ¡Mi poder no durará mucho! ¡Un gatito malvado! Ay, pero eres tan linda. Tan linda que debo obedecerte. ¡Mira, Pillow! ¡Yo me encargo! ¡Ay, eres tan linda! ¡Agarren mi pata!
danos el relicario de la suerte. ¿Qué? ¡Acabamos de salvarte! ¡Con mi rescate contra cero! ¡Sí! ¡Ay! ¡Estoy tan confundido! ¡Quiero ser malo con ustedes! ¡Pero también quiero... agradecerles! ¡Me duele la cabeza! ¡Por favor! ¡Oh, es tan dulce! De acuerdo, te lo diremos. Tú empieza, Zeta. Oh, bueno, primero que nada, odio los dulces para gato con sabor a pescado. Te toca, M. Somos un equipo que ayuda a los gatos alienígenas necesitados. ¿Entonces no quieres capturarme? Tenemos la pieza para tu nave espacial, pero no sabemos cómo montarla. Yo sé quién sabrá. Llamaré a Edison ahora mismo. De acuerdo. Síguenos a nuestro cuartel general secreto. ¿Cuartel general secreto?